Unboxing Invita Pro Driver versión 26600. Aquí podemos observar la caja en la que viene empaquetado. En este caso es la versión clásica, la caja de versión clásica de los Invictas, pero también se puede conseguir con la caja de impacto. Abriendo la caja nos encontramos con lo que es el reloj, un pañuelo con el logotipo de Invicta y atrás con su tarjeta de garantía. Esto imagino que varía en algunas partes, a veces vienen estos pañuelos, a veces no. Aquí encontramos el reloj con su sticker pegado en el frontal. En este caso la versión 26600 es una versión automática con el movimiento NH35A, ya bastante conocido. La característica de este 26600 es notablemente su color tornasol, el cual cambia dependiendo de la luz que le incida. Puede variar si la luz le pega de frontal, de costado, así va variando la tonalidad. En cuanto al diseño, es el clásico de Invicta Pro Driver con tamaño de caja de 40 milímetros. Y su tapa trasera transparente mostrando la maquinaria del NH35A. En este caso este modelo no trajo la caja pintada o con la firma como sucede algunas veces con este modelo o este movimiento. Aquí atrás encontramos las referencias, los logos de Invicta y todos los seriales de autenticidad, así como remarcando que tiene resistencia al agua de 200 metros. En el frontal, como observamos, con una carátula negra y un bisel negro con los bordes también en tornasol. Por dentro, también un ligero tono de tornasol. Aquí vemos, observamos la manilla, el cual miren cómo cambia de acuerdo a cómo le está incidiendo la luz. En el lateral, el logo clásico de Invicta. Y miren cómo la tonalidad va cambiando. Es un color bastante brillante que llama bastante la atención. En el otro costado, como siempre, el logo de Invicta. En este caso se disimula un poco por el color. Acá adelante en el frontal encontramos los grabados clásicos y la fecha. Acá destapo el movimiento para configurarlo un poco y pruebo de que todo esté funcionando bien. Aquí ya saqué la rosca y ya estaría listo para dar cuerda y configurar hora, fecha y cargarlo. Siempre hago esto con cada reloj que llega para así saber desde el principio que todo esté funcionando bien. Aquí lo cierro con firmeza para evitar que entre humedad o agua. Recomiendo siempre cerrar bien esta rosca. Aquí les dejaré algunas tomas de cómo se ve el reloj en diferentes ángulos para que ustedes puedan observar ese color. También cabe resaltar que hacer un proceso de tornasol no siempre es igual el acabado en todos los mismos modelos, ya que dependerá del reloj y cómo fue ese proceso. Aquí pruebo el bisel que se siente firme como todos los modelos de Pro Driver y que funcionan muy bien. En este caso, como siempre, unidireccional. Y siempre pruebo de que esté firme y que tenga todos sus movimientos. Aquí observaremos una comparación con una caja que también viene en los Invicta Pro Driver, que es una caja también clásica pero notablemente más pequeña. En este caso para este reloj se me envió con una caja un poco más ancha y a mi parecer mejor construida. Como les digo, la caja siempre dependerá del proveedor y no tanto del modelo, que he comparado mismos modelos que vienen con diferentes cajas. Así que a veces es una lotería de cuál Invicta te envíe
qué caja te envíen. Acá veremos unas tomas en el exterior. Miren cómo se ve al aire libre este color. Pueden observar cómo le incide la luz y cómo se destacan esas tonalidades. Thank you.